Perfecto, son imágenes en vivo y en directo, justamente 8:02. Esto acontece en el penal de Miraflores. A esta hora de la noche tenemos entrevistas importantes vía contacto telefónico. Está con nosotros el director departamental de régimen penitenciario para dialogar de este tema tan destacado. Adelante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a BTV Noticias, tercera edición. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, queremos hablar de este tema tan destacado, por supuesto. ¿Cuál es la situación que está viviendo el penal de Miraflores a esta hora de la noche? Bueno, según a lo que nos informa Seguridad Penitenciaria, hay un reclamo, hay una petición de las privadas de libertad en lo que ellas consideran privilegios. La Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, la Administración Penitenciaria, está tomando en cuenta, principalmente, estamos llamando a que se calmen y, obviamente, al diálogo. Estamos ya concertando mañana ir al centro penitenciario y sentarnos en torno a sus demandas y obviamente evitar que eso avance o que suceda algún hecho irregular. Son más de 50 reclusas, queremos saber si todas están movilizadas el día de hoy. ¿Cuántas están ahí protestando? Bueno, el informe de seguridad penitenciaria solo no nos indica con números, sino con una cantidad de privadas de libertad. Se habían postrado en el patio haciendo este reclamo. Tenemos entendido que igual hay un documento por parte de las privadas de libertad. Nosotros, vuelvo a recalcar, estamos llamando a la tranquilidad y mañana a primera hora nosotros nos vamos a sentar conjuntamente con Seguridad Penitenciaria, nos vamos a sentar con las delegadas del centro penitenciario y vamos a atender cualquier situación que así sea necesaria. ¿Ustedes van a ir a reunirse quizá con algunas autoridades específicas, con la familia, quizá con las reclusas también para poder apaciguar las calmas y para poder llevar a un acuerdo posiblemente para que ellos dejen este tipo de movilización? Lo que corresponde por parte de la administración, no solo en este centro, sino con cualquier otro centro, con las familias, con los privados de libertad, es atender cualquier exigencia o cualquier pedido que ellos consideren que no se estuviesen atendiendo. La administración penitenciaria, no solo en el centro, sino en los seis centros penitenciarios del Departamento de La Paz, hemos estado atendiendo en las distintas áreas. He estado trabajando, somos conscientes que nada es suficiente, pero estamos avanzando. Lo importante es avanzar, lo importante es sentarse y lo importante es llegar a consenso. ¿Qué tipo de privilegios están reclamando las reclusas? Queremos saber ese dato puntual para saber qué está aconteciendo en el penal. Bueno, de acuerdo a los informes también del área legal, del área de trabajo social, que me están reportando, lo que ellas consideran el privilegio es la situación de visitas, y que también se ha visto mermada la visita. Recordemos que en el centro penitenciario de Miraflores no está abierto a visitas, pero se mantiene las entrevistas con familiares y obviamente con los abogados. Por la situación que ustedes ya tienen conocimiento, y por todos los movimientos, se han visto perjudicados, se han visto mermados en sus visitas, en sus entrevistas con sus familiares. Esa es una de las primeras molestias. Segundo, uno de los principales servicios con el que trabaja y brindan las privadas de libertad es la lavandería. Todos conocen muy bien la lavandería. Igual se han visto mermados en los ingresos por parte de este servicio.
En los últimos minutos se conocía que van a radicalizar sus medidas, esto justamente por parte de las reclusas. ¿Qué van a hacer en caso de ellas endurezcan lo que tienen previsto para realizar en forma de protesta en el penal? Esperemos no llegar a eso mañana. Como se ha estado trabajando en todos los centros penitenciarios, hemos estado llegando a consenso. La administración penitenciaria nunca ha asumido una postura poner decisiones. Los encapsulamientos, las medidas de bioseguridad siempre han sido en consensos con los privados de libertad. Esto no va a ser un caso ajeno a esto. De momento está controlado el problema, se podría decir a la gente. Exacto, por el momento está llamado a la calma, y es de ese modo que también lo están entendiendo las compañías privadas de libertad. Afuera del penal existen movilizaciones, por ahora está calmado quizá el ambiente. Por el momento está calmado, pero también se rogaría, por favor, que tengan consideración con el resto de la población privada de libertad, y evitemos este tipo de situación. Le agradecemos la entrevista a esta hora de la noche. Con ustedes estaba el director departamental de régimen penitenciario informándonos de lo que acontece en esto en el penal de Miraflores. A continuación tenemos mucho más con Fabio Espinosa desde Santa Cruz.